y usted que está en casa, que obviamente pues le gusta estos entrenamientos, aprovecharlos, es una persona que no le gusta ir mucho al gimnasio, no quiere salir de casa, no se preocupe. Le vamos a enviar esos entrenamientos, esos pasos que usted debe seguir con nuestro experto que se encuentra esta mañana, Davis. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, bien, gracias. Qué bueno tenerte por acá. Cuéntame, ¿hoy qué vamos a trabajar? Hoy vamos a trabajar un poco lo que es el abdomen, señores. Vienen los carnavales, tenemos que tener esos cuadritos perfectos para la playa y para los culecos. Esto es importante. Mira, yo siempre escucho, porque hay mucha gente, digo, hay miles de mitos, tú sabes cómo es esto. Pero hay personas que dicen, ok, si tú te levantas todas las mañanas, ya sea, ni siquiera todas las mañanas, no importa el horario, como bien usted lo menciona, pero que todos los días uno hace como que 50 abdominales o 100 abdominales, ¿funciona o esto ya es un tema de complemento entre, claro, obviamente, lo que comes y que de verdad lo hagas bien? Porque a veces creo que no hacemos los entrenamientos de la forma correcta, que creo que es el principal. Es correcto. Error. Bueno, primero que nada, el abdomen se hace en la cocina, o sea, con la comida. Y segundo, mira, no hay que hacerlo todos los días. ¿Por qué? Porque fatigamos el músculo. Mucha gente comete el error de hacer el abdomen todos los días, fatiga el músculo, no se desarrolla, no crece y ahí queda. Entonces hay que hacerlo por lo menos interdiario. Ah, ok, un día sí, un día no. Un día sí, un día no, y comer bien, porque si no, hacen 2 millones de abdominales y nunca van a tener los cuadros. My God. Bueno, vamos a dejar entonces a Davis aquí para que nos muestre cómo debe ser ese entrenamiento, que usted lo practique en casa. ¿Nos enseña, Davis? Claro, claro, por supuesto. Buenos días, vamos a comenzar. Vamos a trabajar lo que es la parte central, la parte inferior y lateral de abdomen. Nos acostamos completo, subimos las manos y llegamos y tocamos los tobillos. Hacemos un circuito de 4 series de 20 repeticiones cada uno. Estiramos completo y recogemos. Siempre el abdomen va contraído, señores. 20 repeticiones de este ejercicio 4 veces. Ahí estamos trabajando lo que es la parte central del abdomen. Ok, ya trabajamos la parte central. Recordemos, este ejercicio 4 veces, 20 repeticiones. Ahora vamos con la parte superior. Colocamos los pies de esta forma, la cabeza arriba, y contraemos el abdomen y subimos. Lentamente y abdomen contraído. Hacemos igual, 4 series de 20 repeticiones y abdomen súper apretado para ver el resultado. Ok, así trabajamos la parte superior. Vamos con los abdominales inferiores, manos en los glúteos, los pies de esta forma, la punta hacia adentro, subimos. Y no tocamos el piso, sino que lo dejamos un poco en el aire. Hacemos 20 repeticiones, 4 veces igual. Todos los circuitos, señores, son de 4 series, aproximadamente de 20 a 25 repeticiones. Ok, bajamos igual, abdomen siempre apretado. Una vez que termino mis series, lo dejo aquí. Aproximadamente 10 segundos. Lo presionamos y ahora hacemos lo que llamamos comúnmente como tijera. Subimos y bajamos. Igualmente 20 repeticiones y se cuenta es con un pie. 1, 2, 3, 4. Siempre la cabeza arriba y cuidando la postura. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por cuestiones de tiempo, bueno, vamos a hacer el siguiente. Dejamos igual 10 segundos abajo y presionamos el abdomen. Respiramos. Y ahora hacemos el cruce. 1, 2, 3. 4, 5. Estos ejercicios los podemos hacer en casa con materiales bastante básicos que podemos conseguir en cualquier tienda de paso. Y hacemos igual las 20 repeticiones. Recordamos dejarlo acá 10 segundos. Y ahorita vamos a hacer uno, el cual todas las chicas me piden porque
quieren eliminar esos rollitos aquí laterales, coloco los pies a nivel de mi hombro y contraigo el abdomen y me toco los tobillos de esta forma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí es fallo muscular. Fallo muscular es hasta que ya mi músculo me diga hasta aquí llegué. Igual, cuatro series de 25 repeticiones o fallo muscular si usted es un experto ya. Muy bien. Y ahora por último, hacemos lo que conocemos como plancha. Nos volteamos. Colocamos de esta forma. Abdomen súper, súper, súper contraído. Subo y lo dejo aproximadamente un minuto. Ya pasado el minuto, hacemos laterales. Toco, 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 subo y bajo lentamente con el abdomen contraído. Hacemos cuatro series de 20 repeticiones de esta forma, con abdomen súper apretado, señores, ese es el secreto. Recordemos hacerlo interdiario para no fatigar el músculo. Y esto es una rutina más o menos básica de lo que es el abdomen. Ya tengo mis abdomen para los carnavales, ¿qué te parece? ¿Listo? Listo, listo. Espero que les haya gustado la rutina. O sea, yo quiero saber cómo ustedes la pasaron en casa, si les fue bien, si no se cansaron, porque yo vi que Deli no paró en ningún momento. Eso fue una tras otra, señores, y me hubiera tomado mi breakcito porque esto no es fácil. Ahora, que ahora estás tomando como tu aire, porque yo entiendo que esto no es fácil. Hablar y hacerlo. Recomendaciones principales o finales que uno debe considerar, pues, previo a hacer este tipo de entrenamiento. Y luego, después, porque a veces yo también he visto casos que entrenamos, entonces queremos irnos a correr, queremos hacer todas las actividades en un solo día y buscar de que todo un día sea mágico y podamos tener los abdominales de la noche a la mañana, que también es un tema de tiempo. Exactamente. Recordemos que tenemos que comer por lo menos de 5 a 6 veces al día pequeñas porciones. No es que me voy a sentar y me voy a comer 6 platos full. No, no, son pequeñas porciones. Por ahí escucho de que... Recordemos que está basado en carbohidratos, después de las 3 de la tarde cero carbohidratos y cero harinas, y durante el día bastante proteína y vegetales. Y mucha agua, ¿no? Y mucha agua, por supuesto. Perfecto, gracias David por haber acompañarnos en esta mañana. Y usted en casa ya lo sabe, ya sabe su entrenamiento, yo entiendo que a usted le gusta comer mucho, pero bueno, considere esta parte que también es importante. Vamos entonces a la cocina, Mabel nos va a decir qué es lo que tenemos que comer. Chao, chao.